Bienvenidos. Su programa Recorridos con Jair vuelve nuevamente al municipio de Guarne. Fuimos invitados por la administración municipal para participar en la séptima feria agropecuaria y desfile de silleteritos. Estos son unos eventos que se vienen haciendo desde hace varios años ya y que el señor alcalde pues los vuelve a retomar ahora en esta administración. Vamos a recorrer toda la feria para que se den cuenta pues de la exposición de los diferentes productos agrícolas de las veredas que tiene esta hidalga población, Guarne, ciudad comunera. Vamos a estar en las fondas campesinas y hablar con los empleados de la Secretaría de Agricultura, que son los organizadores de este evento, y con todos los artesanos que están acá haciendo su exposición. Bienvenidos todos a nuestro programa. Nos encontramos en una de las fondas que han sido adecuadas para esta gran feria agropecuaria acá en Guarne. Sandra Builes, me da mucho gusto de presentarla a través de nuestro programa. ¿Cómo estás, Jair? Igualmente muy agradecida contigo por invitarme a tu programa. Bueno, Sandra, cuéntenos pues, promocionemos esta feria que está muy interesante, a pesar de que apenas está iniciando el día y ya vemos mucho público acá participando. Esta feria en este año ha estado no solo interesante, sino muy innovadora, Jair. Tú ya viste el mercado campesino, las asociaciones de nuestro municipio que nos están acompañando. También tenemos asociaciones invitadas, asociaciones exitosas de otros municipios que también nos acompañaron en esta feria. Y por primera vez una muestra empresarial muy importante en nuestro municipio de Guarne. Tenemos unas empresas que están apoyando al municipio, a productores, empresarios, jóvenes empresarios con proyectos, con el apoyo del SENA, con el apoyo de Tecnoparque, con el proyecto ECAS, Gobernación de Antioquia, SENA y municipios también. Entonces ha sido una muestra empresarial donde se van a hacer grandes contactos, donde la gente que venga a visitarnos puede ver el avance del municipio y las cosas novedosas que estamos haciendo. Entre ellas la fonda, esta es una fonda muy especial, por primera vez está la vereda del Palmar del municipio de Guarne, que limita con Girardota, es la vereda más lejos del municipio de Guarne, por primera vez estos productores están participando en este evento. El proyecto les está dando un fortalecimiento asociativo muy importante en donde ellos están mostrando lo que hacen, están participando ya como asociación. La asociación de ellos se llama Asopropam, que es Asociación de Productores de Plantas Medicinales y Aromáticas del municipio de Guarne. Están lanzando su producto estrella, que es este que tenemos acá, es caléndula orgánica. Están en proceso de certificación en buenas prácticas agrícolas. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenible estamos tratando de que todos los proyectos que estamos ejecutando se certifiquen en las buenas prácticas agrícolas, porque es una forma de asegurar el cuidado del medio ambiente y sobre todo de asegurar la inocuidad de los productos que salen de nuestro municipio. Al tener este valor agregado de BPA ya no es algo que tú vas a comprar a muy bajo precio, pero los productos van a tener un valor agregado y el consumidor va a estar tranquilo de que se está comiendo algo sano y algo medicinal, como en el caso de la caléndula. Sandra, esta vereda de donde estamos, de la fonda, ¿es donde está el Alto de la Virgen? Limita con el Alto de la Virgen, es un poquitico más lejos, pero limita con el Alto de la Virgen, sí señor. Porque esa es una de las veredas turísticas, que qué bueno invitar a nuestros televidentes a que visiten toda esta zona que es muy linda. La vereda del Palmar históricamente tuvo un conflicto, porque se la estaba peleando Girardota y se la estaba peleando Guarne. En la reestructuración del POT, Guarne quedó con la vereda del Palmar, entonces es muy curioso porque tú llegas a la vereda que es hermosa, tiene unos paisajes hermosísimos y tú te paras en la carretera La Mejía y todo lo que está a la derecha es Girardota y todo lo que está a la izquierda es Guarne. Entonces es algo muy contradictorio y por eso nuestro alcalde ha querido apoyar mucho a la vereda del Palmar, porque por estar tan en ese conflicto ha estado un poquitico olvidada con los proyectos.
Entonces este año nuestro alcalde ha querido apoyar mucho a la vereda del Palmar, ya hemos estado en dos ocasiones con él en la vereda haciendo sancocho, mostrándole el proyecto, mostrándole los cultivos y la comunidad también está muy contenta porque el alcalde los visita y los está acompañando mucho. Por eso escogimos la fonda del Fique, porque el Palmar anteriormente los productores vivían solo del Fique. Allá encontramos todavía productores que cultivan fique y que viven del fique, del cultivo del fique. Esta fonda es una fonda temática muy bonita porque aquí tenemos un museo del fique en donde mostramos cómo empezó el fique, cómo sacaban el hilo, lo que producían, los productores, cómo vivían de ellos. Entonces es como un homenaje que le están haciendo ellos a sus ancestros que eran grandes productores de fique en su época. Sandra Builes, ella es agrónoma y está trabajando acá con la administración municipal de Guarne. Y bueno, ¿cuál es la función suya en esta feria? Porque yo la he visto desde que llegué, corre para todos los lados, cuente. Bueno, una de mis funciones es el mercado campesino, que soy una de las organizadoras, y traer la muestra empresarial. Con el apoyo, claro, de todos los de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero mi misión era montar el mercado campesino y la muestra empresarial y apoyar a mis productores de la vereda del Palmar para que salgan bien en esta feria. Aparte de la vereda del Palmar, ¿cuántas veredas están participando del evento? Tenemos casi todas las veredas del municipio de Guarne, pero estamos trabajando con las asociaciones. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenible le estamos apostando a la asociatividad. Es muy importante que los productores crean en ese proceso de asociarse, de hacer empresas, que se vuelvan agroempresarios, que saquen productos de calidad y de cantidad también, que puedan competir, que puedan sacar productos buenos, certificados con buenas prácticas agrícolas. Entonces tenemos asociaciones de todas las veredas de nuestro municipio que le queremos dar prioridad a eso. ¿Cuál es su función en la Secretaría de Agricultura? Mi función en la Secretaría de Agricultura es coordinar y apoyar el proyecto de plantas aromáticas y medicinales que está en este momento desde la Secretaría. Y vos sabés que también múltiples funciones, allá todos en la Secretaría somos multifacéticos, todos somos muy profesionales y nos apoyamos muchísimo, damos asesorías, apoyamos a los productores en lo que ellos necesiten. Tenemos veterinarios, tenemos en la parte pecuaria también hay asesoría, hay tres agrónomos que funcionamos con toda la parte técnica también de nuestro municipio. Bueno, invitemos a los campesinos y a los que necesiten los servicios de la Secretaría de Agricultura, dónde están ubicados y en qué los pueden asesorar. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Plaza de Mercado del municipio de Guarne, en el segundo piso. Allá pueden ir pedir asesoría técnica en la parte pecuaria y en la parte de producción. Van allá a la secretaría, se acercan y allá los atendemos. Generalmente nos encontramos en campo todo el tiempo, pero ahí hacemos lo posible de atenderlos a todos. La parte cultural también hace presencia acá en estas fondas y en la feria agropecuaria. ¿Qué agrupaciones vamos a tener? Pues en la parte cultural, ayer hubo la apertura, hubo unas danzas muy bonitas por parte de la Casa de la Cultura, nos visitó también un grupo de tango muy, muy bonito, el alcalde hizo la apertura y hoy es rumba. Hoy vamos a tener rumba, vamos a seguir con las fondas, estas fondas son temáticas, cada fonda tiene un tema diferente, por allá en lo último tenemos la fonda de Navidad, aquí ya adelantamos diciembre, probablemente mañana nos coge el año viejo aquí, entonces invitar a la gente para que se venga para Guarne, para que mire esta muestra, para que mire el mini panaca para los niños que está muy rico, para que venga y merque también productos en los mercados campesinos, productos buenos, directamente a nuestros productores, para que vengan a los artesanos. La muestra empresarial también está muy chévere. Hoy viene el grupo Frenesí. Vamos a tener también unas orquestas que tocan musiquita guapachosa para que bailen. Entonces, hasta las 2 de la mañana esto va a estar movido todo el tiempo. Bueno, Sandra, muchas felicitaciones y esperamos pues que sigan adelante con ese trabajo que ustedes están haciendo en bien de toda la comunidad y sobre todo de la comunidad campesina.
Sí, por aquí los esperamos. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenible los atenderemos muy cordialmente en las dudas que tengan. Al señor alcalde también darle las gracias porque él ha creído mucho en los proyectos que tenemos desde la Secretaría y nos ha dado un apoyo incondicional en estos proyectos, y eso es demasiado importante para los productores y para nosotros también. Programa Recorridos con Jair en el municipio de Guarne. Estamos en esta gran feria agropecuaria y nos encontramos con el señor alcalde, doctor Luis Eduardo Ochoa. Me da mucho gusto, doctor, tenerlo a través de nuestro programa. Bueno, igualmente muy complacido de tenerlos a ustedes, de tener tu programa. De veras que muy emocionante contar nuevamente con todo este acompañamiento para que estas séptimas ferias agropecuarias y desfiles de los silleteritos, que son los hijos de los silleteros de Guarne, que el pasado domingo recorrieron por la ciudad de Medellín, y que por cerca de 50 años han acompañado y han colocado al municipio de Medellín en un nivel muy competitivo en cuanto a actividades, eventos como la Feria de las Flores. Fueron los guarneños los que fundaron, institucionalizaron y le han dado toda esa dimensión, toda esa competitividad para que esta Feria de las Flores de Medellín sea uno de los eventos más importantes del país, y yo diría de América Latina. Claro que sí, señor alcalde. Nosotros le hemos mostrado ya a nuestros televidentes precisamente la vereda San Ignacio, que es de acá de Guarne, donde está don David Sánchez, los fundadores del desfile de silleteros. Hicimos un programa especial y qué bueno que en esta feria agropecuaria pues ustedes van, y sobre todo con los niños, que desde ahí es que empieza la tradición. Desde que me conozco como ciudadano y hombre público, ha existido todo ese reconocimiento a esta comunidad tan querida, tan especial, nuestra, de manera pues de que nos motiva sobremanera que esta comunidad no solamente participe en engalane esas festividades tradicionales de la flor en la ciudad de Medellín, sino también aquí en Guarne, que ya es por séptima versión. La institucionalizamos cuando fui por primera vez alcalde de este bello municipio, primero en encontrar cuando uno se dirige al oriente antioqueño. Nos disputamos desde luego este puesto con el municipio del Retiro, nada más de donde usted es oriundo, ¿no? Claro que sí, alcalde, de allá de El Retiro, Antioquia. Alcalde, cuando ustedes programan estas ferias agropecuarias, lógico que están pensando es en el campo. Guarne es más la población campesina que la urbana. Indudablemente, y sin ninguna duda, es pensando en esa riqueza patrimonial que es nuestros habitantes del sector rural. Nada más son 30.000 habitantes, otro municipio. Sí, dos municipios en Guarne, uno en la zona urbana y otro en el sector rural, que por muchos años han acompañado todo este desarrollo de nuestro municipio. Sin ellos no fue posible de que hubiera iniciado ese comercio tradicional. Sin ellos no hubiera sido posible que muchos productos agrícolas trascendieran.
se conocieran en otras regiones de Antioquia, del país, de América Latina y del mundo. Mire qué tan importantes son nuestros campesinos, qué tan importantes son nuestra comunidad campesina, la que ha habitado por muchos años en el sector rural. De manera pues de que a ellos nuestro tributo, nuestro reconocimiento a su labor, a su trabajo, a la mujer campesina, al hombre campesino que han luchado por muchos años y que han logrado que ese territorio rural hoy tenga equipamiento muy importante para ser competitivos, para dejar ese legado a las nuevas generaciones, infraestructura educativa, infraestructura de escenarios deportivos, infraestructura vial, infraestructura de la economía tradicional campesina. Este programa se ve en los diferentes sistemas de cable en el oriente, en el suroeste, también aquí a través de Cable Plus, para que usted se dirija a cada uno de sus coterráneos, alcalde, que están viendo la gran labor que usted lleva desarrollando en su población y que la gente no se equivocó al elegirlo a usted como su alcalde, porque hemos visto el progreso acá en la población. Nuevamente es una oportunidad que los guarneños me han dado para generar más oportunidades de crecimiento en todos los órdenes, particularmente en empleo a través del crecimiento industrial empresarial, que es una de las fuentes hoy de ingresos a la hacienda municipal y también de empleo. Son cerca de 4.000 empleos que en estos últimos 8 años el sector privado, la industria, le ha permitido a muchas familias, a muchos guarneños, tener oportunidades para desarrollar una actividad y lograr ingresos para poder enfrentar ese reto de demanda, de servicio, de bienestar de todos los hogares y de todas las familias, no solamente urbanas, sino también rurales. Son muchos las familias que hoy han logrado que sus hijos puedan ir al colegio, puedan ir a la universidad. Gracias a esta oportunidad que el sector privado, la industria, nos ha dado. Hoy el sector industrial se convierte en el primer renglón de la economía municipal, en el primer puesto de ingresos en impuestos de industria y comercio, con el 55%. De manera pues de que es continuar promoviendo el asentamiento industrial con estrategias de incentivos tributarios para poder lograr este propósito, este objetivo de un municipio más desarrollado, un municipio con mejor calidad de vida, a la altura, al nivel de otros municipios en el país como es Envigado. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, y usted sabe que Recorridos con Jair es el programa que apoya la administración suya y que lo queremos seguir sacando adelante, promocionando esta hidalga población, Guarne, ciudad comunera. Aprovechemos para que invitemos a todos los que ven nuestro programa y que visiten a Guarne. Las razones para venir acá, que esta es una población turísticamente muy acogedora, pues está muy cerca de la ciudad de Medellín y de todas las poblaciones del oriente antioqueño. Mire, Guarne hoy viene logrando eslogan, modelos mentales muy importantes. Además de ser un municipio comunero, es un municipio como un municipio de ciudadela industrial, de escenarios deportivos, porque aquí se pudo desarrollar el Mundial de Patinaje, al igual que fue subsede de los Juegos Odesur. Hoy contamos con instalaciones modernas
de escenarios deportivos como el estadio municipal, igualmente la pista atlética, una de las mejores en el mundo, al igual que la pista de patinaje. Gracias a la labor de nuestros dirigentes, gracias a la labor de todo ese equipo que me acompañó como alcalde en el periodo 2004, dejando este equipamiento como hoy lo podemos observar. Continuamos con su programa Recorridos con Jair, acá en el municipio de Guarne, en la Feria Agropecuaria. La responsable de la organización de todo este evento es la doctora Diana Gil, que me da mucho gusto, doctora, de presentarla a través de nuestros canales. Sí, muy buenos días, don Jair. Qué bueno, de verdad, que ustedes están acá en nuestro municipio, en el municipio de Guarne, llevando a cabo el programa desde acá, desde la feria, de celebración de la Feria Agropecuaria y desfiles silleteritos. ¿Cuál es el cargo que usted tiene acá en esta municipalidad? Actualmente soy la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible. Bueno, cuénteme entonces, ¿esta ya es como la tercera o cuarta versión? A ver, el alcalde Luis Eduardo Ochoa, desde su anterior administración, él ha venido celebrando la Feria Agropecuaria, la celebró durante sus cuatro años en la anterior alcaldía. Volvimos a rescatar esta feria que ya se había institucionalizado y de verdad que ha sido de un éxito total. Bueno, veo que hay mucho movimiento, muchos funcionarios de la alcaldía colaborando con el evento. ¿Por qué no nos describe más o menos qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos apreciar acá en esta feria? A ver, don Jair, nosotros desde acá, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y la Dirección de Cultura, porque somos dos dependencias de la administración que nos unimos para organizar este importante evento, queremos rescatar, primero, exaltar la labor de nuestros campesinos, porque hemos unido a esta celebración, la celebración también del Día del Campesino. Entonces, queremos exaltar primero como esa labor de nuestros campesinos acá en el municipio. Además, que también queremos dar a conocer y promocionar toda nuestra vocación agropecuaria. Guarne en ese momento tiene más de 30 veredas que son con una vocación agrícola. A pesar de que mucha gente dice que nosotros somos muy industriales, todavía tenemos mucho cultivo y mucha parte pecuaria que se está desarrollando acá en el municipio. Entonces quisimos como promocionar todo el campo, además de también de rescatar esas tradiciones y esos valores culturales que tenemos, como es los silleteritos. Los silleteritos hacen parte en este momento de la Feria de las Flores, es uno de los patrimonios más grandes que ellos tienen, pero son nuestros, son de Guarne, la mayoría, un 80% de los silleteritos que salen en la Feria de Flores y que son conocidos a nivel mundial son de Guarne, ¿no es cierto? Hemos querido rescatar como ese patrimonio que tenemos nosotros también. Claro, hay que contarle a nuestros televidentes que Guarne tiene sus límites con la ciudad de Medellín por diferentes zonas, y donde está precisamente Santa Elena hay varias veredas de acá que tienen los silleteros y que fueron los fundadores precisamente del desfile de silleteros. Claro que sí, don Jair, ellos fueron los fundadores y ellos son del municipio de Guarne. El 80% de los silleteros que salen en Feria de Flores son de acá. Entonces nosotros quisimos, a través del desfile de silleteritos, que salen el papá y los hijitos. Entonces quisimos rescatar también esa tradición que se tiene, además que también tenemos algo muy importante, que hemos rescatado también esos valores, esos principios, esa filosofía comunal a través de la asocomunal y las diferentes asociaciones, la asociación de mujeres, la asociación de los discapacitados, tenemos diferentes asociaciones de productores y todo, que se unieron también para rescatar algo muy grande, que son esas tradiciones, esas comidas ricas que hacían nuestros antepasados en el campo. Entonces hay unas fondas espectaculares donde ellos están compitiendo por la fonda con la mayor autenticidad que se
tiene de todas esas tradiciones antiguas. Entonces trajeron los cuadros viejos, trajeron todas esas puertas, fachadas, decoraron con fique y son fincas temáticas. Entonces ellos son como fincas, entonces aquí tienen su camita con esos tendidos de retazo, además que trajeron sus planticas, animalitos, están vendiendo el tradicional sancocho, los frijoles tradicionales, esos frijoles grandes con coles. Entonces, de verdad que tenemos esas diferentes comidas. Ellos están vestidos todo de típico, ellos están compitiendo, ellos tienen un premio, el primero, el segundo y tercer lugar. Entonces nos unimos, de verdad que ha sido algo hermoso porque ha unido todas esas fuerzas vivas del municipio, todo ese liderazgo, lazo comunal en cabeza de Juan Gabriel Carvajal. De verdad que ha sido algo maravilloso porque han trabajado con todas sus juntas y todo, y te cuento que no solamente eso, también rescatamos algo y queremos exaltar esa labor de la mujer campesina. Entonces vamos a hacer a través de la primera dama, la doctora Miriam, con ella estamos desarrollando este proyecto, y es exaltar la mujer estamos haciendo la exaltación al mérito de la mujer campesina. Nos unimos por web, una web se compone por 7 veredas. Las 7 veredas unieron, entre ellas hicieron primero una selección para elegir su candidata. No es de belleza. Son mujeres productoras, mujeres que desarrollan un liderazgo, que pertenecen a la Junta de Acción Comunal, que desarrollan un liderazgo especial dentro de toda su vereda, que son reconocidas mujeres campesinas. Y ellos escogieron su líder. Entre todos ellos se hizo primero una preselección y luego ya ellos escogieron su líder. Y entre todas las veredas se están apoyando. Y estamos rescatando algo muy importante, que esos son los valores, esos valores tan grandes de todo eso, de todas esas veredas a través de la mujer. Y además también estamos rescatando que van a hacer el acompañamiento las chivas del municipio en todo el desfile que se va a hacer. Entonces también quisimos mostrar, y esa es una de las competencias también que se tiene, es un concurso, y ellos van a llevar sus chivas decoradas, las chivas que son más auténticas también, que son de las tradicionales bonitas de acá del municipio de Guarne, además que también van a traer tractores, chiveros y todas las cosas. Entonces es rescatar todo ese patrimonio, todas esas cosas lindas que tenemos y que muchas veces no les damos el valor que realmente representan. Nosotros somos el municipio que más chivas tenemos del oriente. Eso es cierto, nosotros ya hicimos un programa especial acá sobre los camiones escalera que tiene el municipio de Guarne. Doctora, pues felicitaciones, vemos todo un montaje muy bien organizado. Esperamos que los que no pudieron venir este año, el año entrante, en esta misma época se está haciendo, ¿cierto? Que es anual la feria. Sí, es cada año, esto ya está institucionalizado, es cada año en mejor dicho, esta feria es el remate de Feria de Flores. Sí, es el remate en Guarne. Le invitamos, son muchos atractivos, don Jair, lo que tenemos hoy, tenemos una cabalgata donde van a estar más de 200 caballos, tenemos también juegos callejeros agropecuarios, el que más ordeñe en menos tiempo las vacas, el que pueda coger los cerditos, lechoncitos por ahí que los vamos a poner con obstáculos. O sea, son cosas que se están rescatando muy buenas, todo en el tema agropecuario. Y no se nos olvide, tenemos el Día del Campesino también y la muestra de innovación tecnológica dentro de la parte agropecuaria. Entonces son cosas, mejor dicho, atractivos para todo tipo de personas. Bueno, doctora, muy amable por participar en nuestro programa Recorridos con Jair a través de Acuario, que es el canal de la gente. Estamos aquí también a través de Cable Plus. Estamos en los diferentes sistemas de televisión comunitaria en el oriente, en el suroeste antioqueño, en el occidente. Bueno, gracias, don Jair. Les invito para que vengan a visitar acá a Guarne. Guarne es un municipio muy lindo, tiene unas veredas divinas, tiene de verdad tiene todos los climas, y de verdad que es una delicia uno irse a esos altos, esas veredas y ver esos paisajes. Yo siempre digo que aquí en Guarne hay unas veredas donde se unen el cielo con la tierra. De verdad que sí, son unas cosas hermosas. La Granja San Francisco está participando en esta feria agropecuaria. Francisco Jaramillo trabaja acá en la granja y me da mucho gusto presentarlo a través de nuestro programa. Muchas gracias. Aquí es un placer presentarles a todos una forma de agricultura y de cómo
apreciar el bienestar de la naturaleza y todo lo que el verde nos puede dar a todos y cada uno de nosotros. Bueno, esta granja está acá en una de las veredas de Guarne. Está en la vereda Chaparral, localizada siguiendo derecho por la Medellín-Bogotá desde el aeropuerto. En esta granja todos pueden tener una interacción cara a cara con los animales, cara a cara con la naturaleza, sin miedo a tocarlos. Todos los animales son mansitos y por medio de tocar animales mansitos no tenerle miedo a ninguno. Presentemos a su compañera, bienvenida. Muy buenas tardes, Daniela, mucho gusto. Daniela, ¿cuáles son sus funciones allá en la granja? Yo ayudo a dar recorridos a los niños, a llevarlos por los animales, por las plantas, las cosas, a mostrarles toda la granja como es. ¿Y tienen variedad de animales y que fuera de los animales qué más tienen allá en la granja? Allá que hay peces, están los conejos. Está la huerta, están los viveros, está el nacimiento del agua donde podemos apreciar cómo nace el río, la quebrada de la mosca que queda por allá por Guarne. Y de ahí más adelante pues también es el vivero donde está el orquideograma y todas las plantas medicinales, cómo usar la naturaleza para curar. Venga, Pacho, cuénteme entonces, ¿cómo es el cuidado de todos estos animales? Porque aquí vemos de variedad de animales, tenemos de todo. Aquí hemos roto algunas reglas, por ejemplo, con los bovinos, porque tenemos raza bos indicus, que son los cebús. Esos se crían más que todo en tierra caliente y estos son de tierra fría. Afortunadamente, la mayoría nos han resultado en buen estado, han crecido sanos, no hemos tenido ningún problema. Tenemos la gran variedad de animales en general de la granja, desde aves de corral, pequeños rumiantes, grandes rumiantes, equinos, y los tratamos de mantener con el mayor cuidado posible, de modo que todos puedan apreciar el cuidado y la fascinación del animal por la persona o de la persona al animal. ¿La granja cuenta con veterinarios? Sí, señor. Cuenta con Elisa Álvarez, que ella estudió ingeniería veterinaria, todo eso, ingeniería ambiental, ya personas muy capacitadas que han tratado mucho con el campo y que afortunadamente desde hace 20 años que están tratando con la granja han podido mantener a los animales sanos. ¿Por qué no nos explica así rápidamente de acá en cada cajón de estos que tiene los animales? Este torito acá que se llama Paco tiene varias razas, tiene desde Jersey, Holstein hasta Brahman, aquella la mamá que tiene mitad Holstein, mitad Brahman, y este se juntó con un Jersey y lo tuvo a él, ¿cierto? Y siempre mimado. Aquí cada uno de los animales tiene como cierta interacción con las personas. Algunas veces le tienen miedo. Aquel, miren, pudieron ver que él respondió feo porque le estaba tocando la hembra. Claro. Todos muy ambiciosos. O sea, que el llamo allá de la quinta es muy mimado. Esta. ¿Les tienen nombres o no? Sí, claro. ¿Cómo se llama este? Paco. Paco. Sí, señor. Bueno, ¿y los ovejos? Miguel, Lorenza y Sombra. El chivo se llama Andrés y la chiva se llama Chila. ¿Y el pony o qué? La pony se llama Medialuna porque tiene una medialunita ahí debajo de la capul. Y también allá vemos más hacia allá unos chivos. Esos chivos están participando acá, pero no son así de la granja. Son de la granja. El pavo real. El pavo real no le hemos puesto nombre. Pero ese es un animal salvaje y sabe cuál es la casa de él. Entonces, bueno, y las aves de corral allá, ¿qué más hay? Las aves de corral están las conchinchinas, que son gallinas calzadas, y las otras que son gallinas pequeñas. Bueno, también vimos conejos. Allá hay más razas de conejos. Está el conejo res, que es antialérgico. Están conejos Nueva Zelanda. Estamos tratando de conseguir conejos según que tienen las orejas caíditas. De esos. Y ahí curíes. Aquí manejamos curis angora, curis muy peludos, como gato angora, conejo angora. Estos son más peludos que los normales. ¿Y es una mezcla de qué? No, esa es una raza pura que existe más que todo en Brasil o en Argentina. Bueno, ya saben ustedes, la granja San Francisco, que está acá en el municipio de Guarne. ¿Y usted cómo va a promocionar su granja? No, que vengan a disfrutar de todos los animales y a conocer, que uno no conoce los animales de por sí en persona, que vengan y disfruten en la finca. ¿De qué horas a qué horas hay servicio? Pues prácticamente desde por la mañana muy tempranito, como desde las 8, allá hasta que se quieran quedar, como hasta las 9 más o menos. El tiempo que quieren disponer de la granja. ¿Y en qué consiste el recorrido? Si yo llevo a mis hijos allá, ¿qué les ofrece usted como guía? Ellos van, allá están todos los animales, pasan y los ven a todos. Hay recorrido en pony, se pueden montar ahí
también en llama. Y ya está el almuerzo, pues, que si quieren lo llevan o se quedan allá. Ah, también hay servicio de comida. Sí, el almuerzo allá hay. Si no, si lo quieren llevar. El doctor Rubén Darío Sánchez es veterinario y lo invitamos, pues, para que nos cuente sobre el ganado que está en esta feria agropecuaria en el municipio de Guarne. Muchas gracias. Estamos haciendo una feria agropecuaria en el municipio de Guarne con nuestras muestras más claras y autóctonas de lo que tenemos en el manejo de ganado bovino. Aquí precisamente vamos a hacer una muestrecita de unos 28 animales que ha sido seleccionado lo mejorcito, no porque los otros animales no sean de muy buena condición, sino el que el ganado que nos muestre verdaderamente las razas que nosotros queremos identificar aquí. Por ejemplo, aquí al lado tenemos unos animales que hay un ternero que es blanco, orejinegro en cruce con Holstein. Los otros dos rojitos que hay son normandos puros, son animales de razas adaptadas al clima frío. El blanco, orejinegro son los ganados que nosotros llamamos ganados criollos autóctonos. Ganados que llegaron con los españoles aquí a América y fueron introducidos por la zona de Cartagena hacia acá. Estos animales muy rústicos, muy fuertes, si ustedes miran el pelaje, son animales de un pelaje más bien liso, no grueso, delgado. Eso le da la oportunidad de ser muy resistente a la garrapata, al nuche, y que se adapte muy bien a las radiaciones solares. El ganado rojo que hay ahí, que es el normando del cual le estoy hablando, son ganados originarios de Europa, lo que nosotros llamamos bostauros. El bostauro son los ganados distintos a lo que llamamos nosotros cebuinos. Los cebuinos son bos indicus. Entonces este ganado es un ganado que se adapta muy bien al clima frío, de una precocidad muy alta en producción de carne. Si tenemos la oportunidad en un momento de observarlo en su tren posterior, vemos unos animales de unas nalgas anchas, profundas, o sea que producen carne en Francia, que es el sitio donde ellos son originarios, es el ganado que ellos normalmente utilizan en sus asados, porque la carne son carnes magras, carnes mezcladas que llaman ellos. Allá es en el puesto siguiente vemos, por ejemplo, unos animales que es una paturra con su cría. Son animales derivados de su parte genética, son digamos así un gen de animales enanos en el ganado Holstein, que se ha dado en el mundo, se han mantenido, normalmente lo mantienen como mascotas. La gente lo maneja como mascota, un animal muy querido, dóciles, con unas producciones de leche, pues, de acuerdo a su tamaño, muy representativa, y se adapta muy fácil a los sitios. Ustedes están en muy buenas condiciones, un animalito que manejan en un patio, que lo cuidan muy bien cuidadito, para alguien que quiere disfrutar de una vaca en su finca. En el puesto siguiente vemos una vaca blanca, orejinegra, ya adulta, una vaca adaptada a nuestro medio, nacida y criada aquí en Guarne, cruzada con Holstein, ya es tres cuartos blanco, orejinegro por un cuarto Holstein. Usted le ve en el colorcito, es peseteadito, es una vaca blanca tamañuda. Si le ven el color de sus mucosas, como es el de los ojos, de los ollares y de la vulva, es distinto, porque en el blanco, orejinegro son negros, en cambio el de allá tienden a ser rosados, eso le dice a uno que ya hay un cruce. Más en el puesto de más abajo encontramos una vaca negra, Brangus. Esos animales originarios obtenidos de unos cruces en Estados Unidos y han sido sacados para la carne, animales derivados hacia la carne. Animales que están aquí en la zona, que los han ido criando, los han ido levantando, muy precoces. La vaca precisamente tiene una cría de 2 meses, muy bonita, pesando por ahí casi unos 100 kilos en este momento. Y al lado de ella hay dos machos Brangus. El uno de 12 meses, el otro de 13 meses. El de 13 meses pesó 382 kilos, el de 12 meses pesó 332 kilos. Unos animales muy precoces, manejados no en estabulación, manejados aquí simplemente alrededor de sus casas, comiéndolo, digamos así, casi que los sobrados de algunas cosas, más el pastico del lado. Nosotros pretendemos hoy con esto mostrar otra raza. Por ejemplo, acabo de ver llegar el camión, desgraciadamente no lo tenían ya descargado, ganado Jersey puro, que lo tienen aquí en la zona también, como para obtener lechería. Unos animalitos obtenidos de la isla de Jersey, originarios también de esa zona del Canal de la Mancha. Son animales muy precoces también, con un volumen de producción de leche más en sólidos que en volumen. O sea, es el ganado que produce la leche más espesa, en términos así de pronto coloquiales, para que nos dé un rendimiento más en los procesos lácteos, en queso, en yogures, en lo que se quiera manejar. Y asimismo vamos a traer también unos ganados puros normandos que deben de llegar mañana. No los traemos hoy acá porque son unos animalitos que, como son de exposición, el dueño dijo: yo les colaboro, pero no los dejo 2 días allá. Pero unos animales excelentes. O sea que mañana de 12 a 2 de la tarde vamos a hacer una muestrecita donde a la gente le vamos a explicar qué características tiene cada raza, qué pretendemos con eso y para que ellos sepan qué es lo que hay en la zona y qué se puede hacer con ello. Hombre, doctor,
Muy claro nos quedó todo sobre el ganado que tienen acá y sobre la experiencia y los conocimientos que usted tiene. Las recomendaciones para todos los campesinos o los que tienen sus criaderos de animales por acá en el oriente antioqueño. Nuestro programa se ve en toda esta región del oriente, en el suroeste. ¿Eso va de acuerdo al clima donde pega mejor el ganado? Lógico, lógico. Estos dos tauros que estamos mostrando acá se pueden cruzar con cebuinos y se obtienen unos vigores híbridos excelentes. Son espectaculares los animales y mucha gente ya ha hecho una experiencia muy, muy, muy bien claras, con unos datos muy claros, con pesajes, con rendimientos, y saben que esto es un excelente. O sea, el dos tauros, como por decir el normando, como por decirte el blanco orejinegro, que es el criollo que estamos hablando, en cruces con cebuinos y con otras razas que hay en el medio, le damos resistencia, le damos vigor y obtenemos unos resultados muy, muy favorables. ¿Las funciones suyas acá con la alcaldía del municipio de Guarne? Bueno, la función mía en el municipio de Guarne en este momento es asesor en la parte de la actualización del PAM, Plan Agropecuario Municipal. Pero yo vengo de hacer unos trabajos, de acuerdo a la experiencia laboral y de mi parte académica, en lechería, en ganado de carne en la zona del Bajo Cauca, estuve por ahí unos 28 años allá. Entonces ya nos da como la oportunidad de dar algunas opiniones, no como para decir que sean doctrina, pero sí de observación, de dar algunas opiniones para que alguien mire y las evalúe y diga si sirven o no sirven. Hombre, doctor, muchas gracias y vamos a seguir recorriendo esta feria agropecuaria en el municipio de Guarne. Don Genaro Salazar Rivera, ¿usted viene acá a participar en esta feria agropecuaria? Sí, con unos animalitos ahí, voy a ver cómo los presento aquí, porque esa es la meta mía, ¿cierto? Sí. Entonces uno se siente como muy agradecido con la persona que lo está como dirigiendo, que les quiere ayudar. ¿Y qué ganadito tiene usted? Tengo yerse y tengo una paturra y un torito también yerse, apaturradito. ¿Y usted es de qué vereda? Vereda Guapante. Guapante. ¿Queda hacia dónde la vereda? Acá en el del Alto para allá. Ah, por la misma vía de Yolombal. Exactamente, por la misma vía de Yolombal. Bueno, ¿y usted qué sabe del cuidado de esos animales allá? Pues, digamos la verdad, o le digo la verdad, ¿sabe? Es lo que yo he podido hacer, ¿cierto? Lo que yo he podido hacer con mis animalitos, los quiero desde muy pequeño y entonces yo estoy adaptado a ellos. Los quiero mucho porque nace uno con ellos, sigue con ellos y probablemente voy a morir con ellos. Y entonces yo estoy mejorando la raza, porque me pasé del Holstein a una paturra y ya tengo jersey. Claro que los he venido, pues me quedan costositos porque vienen desde San Pedro y Entre Ríos. Los terneritos están allá en aquel patio y allá. Y ahora los van a tener aquí en uno de esos corrales. En el Costa, sí. Y se adaptan fácil a este clima. Que San Pedro siempre es más frío que Guarne. Han llegado pequeñitos y les ha ido muy bien. No se me han trastornado, todo ha pasado bien, yo los atiendo bien, los llevo bien, bien llevaditos y con mucho fundamento. Es como uno tener un hijo. Me imagino que quiere, que uno tiene el hijo y entonces uno quiere que el hijo progrese, que se vea muy, muy bien entre la familia y entre todo, así no con los animalitos. Yo pues no contaba con esto. Yo no contaba con esto porque yo me imaginaba que lo que iban a traer para esta finca aquí, para esta feria acá, era cosa pues muy diferente a lo que yo tenía. Y don Rubén, muy querido, el veterinario, me dijo, no, me trata muy bien don Genaro, no, es que lo que pasa es que este es el ganado que vamos a tener allá que representar. Entonces yo le dije, don Rubén, por Dios, pero estos animalitos, me dijo, sí, estos son. Bueno, yo confié en él y pues vamos a bajarlos acá y enseguida los verá usted y les hacemos todo lo que se pueda, pero yo vivo feliz con los animales. Qué bueno que allá en su casa de campo, en la vereda Guapante, allá tiene su ganadito. ¿Tiene muchos? No, tengo unos 6 animalitos. Tengo allá que un tenedito pequeñito, jersey puro, jersey. Que entonces tengo aquí a un torito que usted lo mirará ahora, y le dije a don Rubén que lo trajéramos acá porque yo quiero que me lo mire la gente y lo admire en la vereda porque está muy jovencito, tiene 20 meses y ya le han llevado unas 15 animalitos, unas 15 vaquitas allá, entonces lo están acogiendo mucho, que a mí me como satisface más eso. ¿Y cuánto vale el salto de un animal de esos? Le estoy cobrando barato a la gente mientras tanto, le estoy cobrando 35 mil pesos.
Así está barato. Sí, usted ahora me ve el toro y ve los animalitos y me acaba de ajustar el programa y yo quedo muy agradecido porque probablemente pues que no esperaba yo esto. Hombre, don Genaro, no, y de pronto organizamos y vamos allá hasta su finca a grabar el ganado y otras cositas que usted puede tener allá. ¿Qué cultiva allá en la finca? Que cultivan, los hijos míos cultivan el tomate, la mora y la lechuga. Sí. Que eso se da mucho en esa región, la fresa también. La fresa, sí. Es que hemos dicho, la vereda de nosotros es el agro de Guarne. Sí, señor. Es el agro de Guarne, ya pues Guarne viene a tener aquí agricultura, pero únicamente allá, pues lo demás por aquí ya es poquito. Don Genaro, muchas gracias. Y ahí vamos a mostrar pues los animalitos que usted trajo desde Guapante. Bueno, muchísimas gracias y nos seguimos viendo acá. Sí, señor. Muy, muy agradecido con ustedes hoy. Son muchos los puestos que encontramos en esta feria agropecuaria, también fondas. Eliana Londoño, pues tiene uno de los puestos acá de flores. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. ¿Qué es lo que usted vende acá? Acá podemos encontrar flores de Santa Elena, venimos de la vereda Barro Blanco, con la Asociación Cívica Mangalarca. Bueno, cuéntenos a ver sobre la vereda Barro Blanco, allá es donde salen casi todos los silleteros para el desfile en la Feria de las Flores. Sí, señora, ya estamos. Se cultivan pues las flores que podemos ver acá, las margaritas, los pompones, tenemos astromelias, y lo que va en la silleta tradicional, que son pues, que las encontramos ahí en las casas de los campesinos de arriba. Bueno, allá mismo las cultivan. Sí, señor. ¿Qué hace Eliana? No, pues se trabaja la tierra allá con el cultivo del vivero de flores. O sea que usted sabe cultivar todas estas flores. Sí, se hace semillero y se siembra en la tierra y ya en los 3 meses florecen las flores. Bueno, cuéntenos pues los secretos para tener un buen jardín, para que las señoras en las casas puedan tener un buen jardín. ¿Qué nos recomienda? A ver, no, buena, bonito, agüita, y ya hay mucho amor, como le hacen las señoras que les gusta tener jardín. Sí, es verdad que a las flores hay que hablarles. Sí, también, se desestresa uno y ellas también lo escuchan. Bueno, ¿es importante para ustedes participar en esta feria acá en el municipio de Guarne? Sí, porque podemos exhibir pues nuestros productos y darnos a conocer. ¿Ha participado en las anteriores? Pero no con, pues, sí, venimos cada año, pero no habíamos tenido la oportunidad de traer, pues, como las cosas que hacemos, los productos que tenemos para vender al público. Eliana, muchas gracias y espero que venda todas estas flores muy lindas. Muchas gracias. Uno de los puestos que encontramos acá es donde venden ropas para las mascotas, ropa felina. Doña Cristina Gómez, pues es la propietaria de este puesto, y cuéntenos a ver qué es lo que usted ofrece acá para todos los visitantes. Para los visitantes estoy ofreciendo ropa felina y canina. Le ofrezco para el perro, el gato, el conejo, el hámster, pero le ofrezco la chaqueta, el overol, los disfraces. Para cualquier tipo de evento que hayan con mascotas, le tengo el vestido. Se le tiene, se le hace. Se le lleva. Óigame, y cuénteme, ¿cómo hace usted para las medidas y todo eso? Yo manejo un tallaje de la 0 a la 12, que es la más común, ¿cierto? Y ya si es un perro extra grande, igual le tomo medidas. ¿La de ropa especial? Ya es un traje especial. Pero esto está muy interesante. Aquí vemos hasta con de los equipos del departamento de Antioquia. Enséñenos a ver los vestidos que tiene ahí. Por ejemplo, acá tengo una chaqueta de Medellín. Esa es una de las que gusta mucho. Nacional, como ven, no tengo ninguno porque ya los vendí. ¿Le gusta más? Es el que más gusta, sí. Tengo un traje, por ejemplo, de gala, de especial para perritas. También tengo lo que es el smoking. Que es, ¿y ese es para qué perro? Para un French Poodle, un Schnauzer, un Pooh mediano. También eso. Igualmente, también tengo los disfraces,
Tengo, por ejemplo, este de cocodrilo, el Manes Germán, que está el ove. Muéstrelo, muéstrelo. Ese es el del Manes Germán. Es el del Manes Germán. ¿Qué sería para qué perrito? Ese sería para un poo pequeñito, un schnauzer pequeño, un prince poodle, también mediano. Para un perro grande como labrador no tiene. Para un perro grande también. Se le bueno, aquí, oiga, se le tiene, aquí encuentra usted todo. Se le tiene, ¿y dónde están ubicados ustedes aparte de hoy en la feria? Nosotros, yo pertenezco a una corporación, Coragua, soy la representante legal de los artesanos y salimos cada 15 días al parque. Y tengo el taller en la casa. ¿Y dónde queda su casa? En el barrio San Antonio, parte alta. Bueno, demos los teléfonos para los que quieran mandar a hacer el vestido para la mascota. Tengo servicio a domicilio sin costo adicional. El teléfono es 314-342-8196. Muéstrame pues ese sería para un labrador. Para una labradora mediana. Mediana. Mediana, no grande, mediana, vea. Es un mameluco, patas, manos, sí. Acá. ¿Y para gatos también hace...? También hago para gatos. Al gato le gusta un vestido que sea muy ligero, o sea, no le gustan las mangas. Entonces le gusta, por ejemplo, este sería un vestido especial para una gatita, porque no tiene manitos, es mano libre. Entonces, y es muy, muy liviano, entonces sería especial para un gato. Por eso se llama Felcán, felinos y caninos, es la especialidad de nosotros. Bueno, ¿y cómo hace usted para elaborar esos diseños? ¿En qué se basa? Cuénteme. Pues la verdad, hace 7 años elaboro esto y pues como que pienso en cada cliente. Para mí cada cliente es personal. O sea, no saco nada en serie, cada diseño es exclusivo. Entonces pienso, siempre miro la necesidad de cada cliente y a ese cliente le diseño. Es importante esta participación en la feria, cuénteme. Bastante, bastante, porque como le digo, además de mostrar mi empresa personal, también estamos representando a todos los artesanos de Guarne. Entonces para cada uno... Es importante salir acá, darnos a conocer, que el municipio sepa y el oriente antioqueño sepa que en Guarne hay artesanos. ¿Cuántos artesanos están afiliados? En Coragua somos, en este momento hay 11 corporados activos. Somos entre madres, cabeza de familia, adultos mayores y también tenemos 2 discapacitados. ¿Y cómo están distribuidos? ¿Los puestos son diferentes artesanías, modalidades? Son diferentes, sí, hay diferentes modalidades. Unos trabajan, por ejemplo, lo que es los collares, las manillas, otros trabajan cuero, lo mío, por ejemplo, la confección, otro compañero, por ejemplo, hace las trenzas, una compañera hace lo que es el tejido, otras venden matas, otras en conservas. Bueno. Entonces tenemos diferentes cosas en Coragua. Bueno, doña Cristina, muy amable por participar en el programa. Invitemos a nuestros televidentes para que vengan cada 15 días a la feria que ustedes están haciendo en el parque principal. Bueno, lo estamos invitando muy cordialmente para que se acerquen al municipio de Guarne. Cada 15 días estamos en el parque principal de Guarne, salimos los artesanos y así que los invitamos a todos para que nos visiten y conozcan nuestros productos. Muchas gracias. Doña Ángela María, hablemos pues de este proyecto tan interesante que ustedes tienen. Campihuevo es una organización creada acá en Guarne con mujeres campesinas, las cuales son víctimas y desplazados de diferentes sitios del país. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en juntar una comercializadora de huevos con todo lo que se vea de la parte agrícola, gallina, venta de gallina, pollo, engorde y obviamente huevo y todos los productos que salgan de la parte avícola. La comercializadora se fundó con el ánimo de ayudarle a estas familias desplazadas y víctimas de la violencia que existen aquí en Guarne, y son 21 familias. ¿Y están apoyados por la Secretaría de Agricultura? Secretaría de Agricultura y obviamente el SENA con el programa de jóvenes rurales, que son los que nos dan las capacitaciones. ¿Y cuántas personas están en el proyecto? 21 personas aproximadamente. Entonces todas las señoras o las mujeres que sean víctimas de la violencia, ¿ustedes las acogen allá? Nosotros las acogimos desde enero y ya llevamos un proceso de capacitación con ellas desde enero, el cual termina esa capacitación ahora en noviembre, en donde se les va a hacer a ellas, se les va a dar el certificado donde las acredita que están aptas para el cultivo de aves, para cultivar gallinas. ¿Tienen una granja?
No, una granja en específico no, cada una desde su casa, por medio de la gobernación y la Secretaría de Agricultura, se les dio a ellas 30 gallinas a cada familia y con eso se empieza a trabajar. Y ya para dentro de 6 meses viene otro apoyo de 2.500 gallinas para continuar con el proyecto. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguro de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencia, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Atebortúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Colchones Primaveral, fábrica de colchones en El Retiro. Trabajamos con materia prima certificada. Ofrecemos toda la referencia de colchones en las medidas que usted lo necesite. Almohadas, cojines, espumas, campi, base de cama y diferentes muebles. Visítenos en el municipio de El Retiro, Antioquia. Carrera 20, número 2212, teléfono 541-0134. Desde la Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESO, seremos líderes en el diseño y ejecución de obras para el desarrollo y renovación urbana en el municipio de Río Negro y el Oriente Antioqueño. En EDESO, trabajamos por brindar transformaciones que generen bienestar colectivo, cumpliendo con nuestra misión de pasar de imaginarios a obras reales con sostenibilidad. En EDESO, le apostamos al progreso. Sodra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas, La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sodra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo eso a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sodra Retiro, gente amable.